viene, ya está saliendo el sol, vamos para el agua. ¿Qué tú haces? Conecta, pareando el teléfono de radio. Conectado. ¿Ya? Y ahora tira el teléfono allá adentro. Ah, chomano, yo tú lo meto en una. Después consíguete una. Oye, buen spot para las cajas. Buen spot. Bueno, empezó la aventura. Nos tardamos un poquito porque, por mi culpa. Pero tengo que desayunar siempre, mano, si no me mareo. Y... vaya, como brincaron ahí. Esto es cuestión de... esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de tiempo. Que se pegue uno ahí. Aquí está pegado, mira. O pegó la piedra. Mira, está pegado. Está pegado. Está pegado el Monchi. ¡Wow! Vamos para allá a grabar la acción deportiva. Ya está pegado el hombre. ¿Qué cogiste? ¡Nice! ¡Ah! A Monchi pegado. ¡Era un dorado! ¿Era un dorado? ¡Chiquitito! ¿Una chancletita? No joda. No joda, en serio. ¿En serio, cabrón? ¿Lo viste ahí? Verdecito aquí al lado. Si lo subiste. ¡Ay, está el carajo! ¿En serio? No joda. ¡Te lo juro! ¿Lo viste el brinco que hizo? No. A lo mejor salió en la cámara, pero no lo vi. ¡Neta! ¡Embuste! ¡Hay pique! ¿Y? Aquí 30 pies. Bueno, vi algo ahí en el GPS. Lo que parecía una manchita de peje y parece que pegué alguito. Ahora sí. Es chiquito, pero olvídate, entretiene. Necesito un radio. Necesito decirle a Monchi que aquí es que... vamos a ver qué sale de aquí. No creo que sea muy grande. ¡Ya! Mira esto. Un Red Devil. Red Devil. Ah, esto es lo malo, ¿eh? Muy chiquito. Lo voy a soltar, brother, porque no. Demasiado chiquito. Vente, papá. Mira qué lindo. ¿Eh? El primer día. La libré. Coño, no, papi, espérate, déjame sacártelo. Mira qué lindo. Coño, macho. A ver si sale uno grande, vamos a buscar el grande. Dale, papi. Ay, bendito, no me digas que lo maté. Qué jodienda. Macho, esto no va a vivir. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Grande.
quedé muy abajo. Ahora sí, este es grande. Este es grande. Este sí. No, no. Dale, dale. Mierda, más grande, ¿eh? Que pelea con cojones. Ahí. Oh, yo creo que algo lo cogió. Algo lo cogió. Nacho, yo creo que algo lo cogió y le hizo canto. Oh, mierda. Oh, coño, buena. Corirrulla, mira, así. Algo le dio. ¡Oche! Será la de tu lado. Papi, mira así. Le dio un tiburoncito. ¡Está bueno! ¡Sea la madre! ¡No sirve el freno! Está bien, pero ¿cómo tenemos? Tengo miedo que me vire. Ahí, ahí está soltando el freno ahora. Estoy grabando. Ahí viene, veo color. Nacho, me cagué. Cierra. Robá. Vamos a bregar con esto aquí. Nacho, me asusté. Pensaba que me iba a llevar. Condena. Qué crical. Qué crical, mano. Bueno, así que se aprende, brother, de los errores. Ah, fucking shit. Cabrona, me asustó. No sé qué. La madre, para que solté el hilo. Cerrito. Vamos a sacar el anzuelo. Dale, que tú vas para el sete, mami. Te compré un bicherito, ¿verdad? No muerda, condenada. Estamos lejos, la orilla. Mira, 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 me pesqué. Pendejo soy.
está ahí. ¿Tú te imaginas que brinque y se salga para el carajo? Salga para el carajo para el agua. Déjame ver cómo yo me las ingenio. Ustedes no van para allá adentro. Ustedes no van para allá. Ustedes van para aquí atrás. Lo siento por ustedes, pero. Van para allá atrás. Y a ti te voy a poner mirando para allá porque no me vas a joder el día. Condenado. Quédate ahí. Quédate ahí. Y estate quieta. Mano, pero pensé por un momento, pensé que iba a ir para el agua. Que me iba a virar. Porque esta caña, hace tiempo yo no la uso. Y el freno está jodido. ¿Capich? ¿Entiendes? Pero nada. Ya el kayak vio peje. Eso es lo importante. ¡Vamos para arriba, coño! Este va para el sartén. Yo creo que este va para el sartén. ¿Tú qué tú lo crees? ¿Va o no va? Uy, bueno. ¿Es buena? Claro. Chico, que jodienda con el swivel, puñeta. Se me. Aquí. Es ahí, mira. Ahí. Porque ya yo. No, mentira. Acá, acá. Todavía estoy leyendo, Monchi. ¿Oíste? Todavía estoy leyendo aquí abajo. No, no, aquí, debajo mío. O sea, tú estás bien ahí. Hostia. Tengo que hacer estos fuetes más cortitos. Ese es el problema. Muy largo. Pero nada, se sigue aprendiendo. Entonces aprender y aprender. Mira, funciona el jigsito este. A que se me va por payaso, ¿ah? Nieta. No, ya, qué linda. Ahí. Mira, estas fueron las raparas que lo que usé en este video. Esta no cogió nada. Con esta fue que cogí la sierra. Tremenda. Con esto se coge de todo. Y los que cogí de fondo fue con este jigsito, que es bien bueno. Esto para todo lo que sea sama, mero, todo lo que es snapper. Si se lo tira, se lo llevan. Un éxito. Cosas que aprendí es que necesito un radio de mano. Muy importante la comunicación con tu compañero. Otra cosa que noté es que cuando yo buscaba a mi compañero, lo primero que yo veía era la paleta del remo de él. Y yo no compré este remo porque lo quería. Yo lo compré por necesidad, porque era económico. Pero este remo es negro. No sé si lo pueden ver bien ahí. Este remo es negro. So, estoy pensando o pintar este de un color llamativo como amarillo, chinita, neón. Algo así. Y una cuchilla para tenerla siempre aquí guindando del chaleco, porque si el freno de aquella caña no se hubiera destrancado y aquello hubiera sido un pez grande, yo hubiera tenido que cortar el hilo para que no me tire al agua o soltar la caña. Eso está un poquito difícil de hacer, pero el kayak que usé fue este. Esto es un Trident, un Ocean Kayak Trident 2018 de 13 pies. Esto es un Trident 13, no sé si lo pueden ver bien ahí.
calle a un palo. Tiene varias cositas que me imagino que se copiaron de otras marcas. Esto es para los tips de las cañas. Aquí este seal. Esto fue un invento que yo primero lo vi en Wilderness. Wilderness fue el primero. Se ve ahí. Ahí se ve la bolsita de la batería. Me encantó porque tiene dos áreas para poner Free Finder. Una es ahí y la otra es acá. Lo bueno de esta área es que puedes poner la batería ahí debajo. No hay problema. Y aquí pues el transducer está ahí debajo. Está por este lado del... Esta tapa es un palo. Esta tapa es un éxito. Tú puedes poner el celular aquí. Puedes poner el celular aquí y no le entra nada de agua. Nada. Y esto es algo personal. Este kayak, el asiento es pegado, es bien bajito. A mí me gusta así. El asiento bajito. Pues por cuestiones de balance. Cuando vas a pelear un peje, pues el chance de que te vires es menos. Te sientes un poco más seguro. Pero bueno, ahora eso sí, definitivamente voy a poner rudder. Noté que cuando regresábamos con el viento de espalda y la ola, el viento y las olas haciendo que le daba la gana conmigo, mientras que mi compañero ni remando estaba. Él con el rudder se mantenía derechito. Pero nada, ahí lo tienen. Vamos a seguir haciendo videos y nada, aprendan de mis errores para que no le pase a ustedes.